Hay momentos para recitar poesías y hay momentos para boxear. Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes. El deporte de las trompadas. Por más indiferentes que creamos ser a los eventos que posean un halo de violencia y salvajismo, seguramente el boxeo ha captado nuestra atención e imaginación en más de una ocasión, ya sea por una pelea esperada a largo tiempo y ampliamente anunciada en los medios de comunicación masiva, por las declaraciones de un boxeador bocazas que adora el espectáculo y hace de sus conferencias un teatro digno de Shakespeare, o incluso cuando la horrible realidad nos ataca y buscamos algo por lo cual sentirnos orgullosos. El nacionalismo llama y a la mente se nos vienen imágenes de boxeadores mexicanos salidos del arrabal y que conquistaron la cima. Nuestro país tiene muchas cosas increíbles, entre las que encontramos a legendarios boxeadores como el César del Boxeo, Márquez o el Finito López, por mencionar algunos. Sin duda, este deporte levanta pasiones ahí donde se le menciona, y hoy en Brain World hablaremos de él, su historia y una faceta no muy difundida de este, las consecuencias negativas que puede tener para la salud del cerebro. Así que comencemos. Ladies and gentlemen, antes de que siquiera lo piensen, este no es un video hecho para hablar mal del boxeo. A mí me gusta bastante presenciarlo y hace un par de años incluso lo practiqué. Y ciertamente no quedé tan mal. Bueno, me volví youtuber. La cuestión es que practicar este deporte ha sido una de las experiencias más placenteras y también una de las más dolorosas que he experimentado, por lo cual le tengo especial aprecio. Y hoy quiero hablarles de una de las facetas de este deporte que no recibe mucha atención en los medios y que a mi parecer debería ser conocida por todas las personas que pretendan practicarlo. Me refiero a la demencia pugilística. Pero antes de llegar a eso, y como ya es costumbre en este canal, me gustaría revisar la historia del pugilismo. Como muchos temas que se remontan a muy atrás en el tiempo, el origen de este deporte es tema de discusión. Algunos historiadores consideran que surgió hace unos 7000 años. Pero les apuesto a que la gente ya se agarraba a hostias desde los primeros albores de nuestra especie. El boxeo como espectáculo y actividad deportiva aparentemente surgió en la antigua Sumeria. Es importante señalar el hallazgo de Ephraim Spicer y un grupo de arqueólogos australianos de la Universidad de Pensilvania, que en 1933 descubrieron en Kafaya, Tepe Goura, en las cercanías de Bagdad, en un templo construido hace unos 3.500 años, diversas piezas interesantes, entre ellas un bajorrelieve con una representación de dos púgiles en guardia, y la otra de bronce, representando a dos púgiles en acción. A su vez, Sir Arthur John Evans, en 1900, encontró unas imágenes de pugilistas en relieve y vasos de Agia Triada, en la minoica Knossos, isla de Creta. Los griegos fueron quienes, quizá influidos por el contacto de las culturas minoica y micénica, y por los diversos pueblos del Oriente Medio, formalizaron los combates y los elevaron al estatuto de disciplina deportiva, a la que llamaron pugilato, de pugme, que significa puño. Pugilato. En la mitología griega se relata cómo el héroe Teseo enfrenta en el laberinto al Minotauro, matándolo a puñetazos. Lección: no fastidies a Teseo. En el siglo 7 a.C., Homero describía en la Ilíada el crujir de las mandíbulas bajo los golpes de los combates realizados en honor al caído Patroclo. Homero y el boxeo, ¿dónde he visto eso antes? No hay por qué preocuparse, Homero. Yo... Toma, anciano, sea tuyo este presente como recuerdo de los funerales de Patroclo, a quien no volverás a ver entre los argivos. Te doy el premio porque no podrás ser parte ni en el pugilato, ni en la lucha, ni en el certamen de los dardos, ni en la carrera, que ya te abruma la vejez penosa. ¿Y cómo se peleaba en aquella época? Los púgiles combatían desnudos. Y con unas tiras o guantes de cuero en las manos. El pugilato se incluyó como disciplina en la edición 23 de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, en el año 688 a.C., y Onomasto de Esmirna fue el ganador del certamen. El mejor del mundo antes de que estuviera de moda. Toma eso, Mayweather. En estos juegos, el pugilato se efectuaba entre el segundo y el tercer día de competición,
y el combate se realizaba cuando el sol era más ardiente, con intención de comprobar las cualidades físicas de los púgiles. En estos juegos no existían cuadriláteros, el terreno estaba limitado por los propios espectadores, puesto que se consideraba un acto de cobardía si el pugilista cedía terreno a su rival. Dichos combates se realizaban hasta que uno de los dos competidores reconocía la derrota, o se caía y no continuaba la lucha. Quizá las peleas de los colegiales a la salida sean una manera de honrar tan antiquísima tradición. En el año 500, el emperador Teodosio abolió estos juegos. Por considerarse una ofensa a la creación de Dios, ya que desfiguraba la cara. Durante los siglos venideros, el pugilismo perdería popularidad y sería sustituido por las competencias en las que se participaba con espadas y lanzas. Medieval Time. Aunque el pugilato parece haber desaparecido durante este periodo, se tiene constancia de que se le seguía practicando. Alrededor del siglo VIII en Italia hubo un profesor de nombre Bernardo que instruía y además actuaba como árbitro y organizador de estas peleas. Por otra parte, en Rusia entre los siglos XV y XVII, las peleas de puño se convirtieron en uno de los elementos del sistema de educación física de aquella época. El pugilato revive en el siglo XVII en el Imperio Británico, cuando el rey Guillermo III permite la práctica del prize fighting, o boxeo a puño limpio por un premio. Es en esta época en donde también se le asigna a este deporte el nombre de box. Te hace falta ver más box. En 1719, James Figg se convierte en el primer campeón inglés de boxeo sin guantes. Este hombre es reconocido como el padre del boxeo moderno. Además de ser un excelso peleador, dominaba la esgrima y el bastón. Figg se convirtió en el primer promotor, representante y entrenador en este deporte. Era como Don King, Mohamed Ali, Mickey y el Zorro, pero todo en uno. Figg también promovió el boxeo femenil. En su anfiteatro surgió la primera campeona del box, llamada Elizabeth Wilkinson. Aunque nunca fue investida como campeona por ningún organismo, y la rama femenil del boxeo caería en un largo letargo hasta el siglo XIX. En este siglo surgieron circuitos de boxeo femenil en toda Inglaterra, pero fue hasta los Juegos Olímpicos de 1904 donde el boxeo femenil tomó fuerza. La primera pelea de exhibición de mujeres se realizó durante este evento. Pero volviendo al siglo XVIII, es en esta época en donde la vida y salud de los peleadores es el tema central de desarrollo del deporte. En 1743, Jack Broughton diseña los primeros guantes e introduce las primeras reglas escritas, como por ejemplo, si un hombre caía y después de 30 segundos no podía continuar, la pelea terminaba. En 1838 se publican las London Prize Ring Rules, renovadas en 1853 y que estipulaban, entre otras cosas, las dimensiones del ring, la cuenta de protección de 30 segundos al boxeador caído y la prohibición de mordidas, cabezazos o golpes debajo del cinturón. En 1867 se crean las reglas del Marqués de Queensberry, siendo adoptadas en Estados Unidos y Canadá en 1889. En ella se estipulan las condiciones de las peleas amateur y profesionales en las tres divisiones por peso existentes entonces, ligero, medio y pesado. Estas 12 reglas, que se conservan casi sin cambios hasta nuestros días, fueron redactadas por el boxeador John Graham Chambers y avaladas por el marqués a cuyo noble nombre quedaron asociadas. Su propósito era hacer del boxeo un deporte más civilizado, apelando al sentido de hombría y juego honesto. El boxeo se extendió a Gales, Irlanda, Escocia y luego mucho más allá de las fronteras de la Gran Bretaña. Por su parte, en Estados Unidos, el deporte empieza a cobrar popularidad. En 1891 se conforma el National Sporting Club, que acogió las primeras peleas profesionales en sus instalaciones y agregó nuevas reglas a las 12 de Queensberry. En 1921 se crea la National Boxing Association y, como dicen por ahí, esto ya se prendió. Luego, la historia continúa hasta nuestros días con las largas listas de campeones mundiales y asociaciones locales, nacionales e internacionales, surgiendo a lo largo y ancho del mundo.
En el siglo XXI, el boxeo es uno de los deportes más populares del planeta y también un verdadero negocio multimillonario. Dicho todo esto, es momento de revisar lo que la investigación neuropsicológica tiene que decir al respecto del boxeo. Pugilismo y demencia. La relación de estas dos variables se ha estudiado durante buena parte del siglo XX y XXI. En 1928, el doctor Harrison Stanford Martland publicaría los resultados de sus observaciones con boxeadores que presentaban lo que él denominó el Punch Drunk Syndrome, o síndrome del puño borracho, que marcaría el inicio de una larga investigación al respecto y serviría para el desarrollo del concepto de demencia pugilística. Aunque antes de explicar en qué consiste esta enfermedad, sería oportuno aclarar el concepto de demencia. Citando a Alfredo Ardila, la demencia es el deterioro significativo en el funcionamiento cognitivo, conductual y funcional debido a diversas causas neurofisiológicas, todo esto a pesar de que se mantiene la conciencia. Aclarado esto, podemos empezar diciendo que la demencia pugilística, también llamada encefalopatía traumática crónica o el síndrome del boxeador, es originada por un trauma en la cabeza, tal como el que pueden padecer los boxeadores que han sido golpeados en repetidas ocasiones durante los diversos enfrentamientos que han tenido en el ring. El efecto acumulativo de lesiones leves en la cabeza puede causar secuelas permanentes e incluso grados muy leves de trauma cerebral pueden producir cambios neuropatológicos similares a los generados por traumas severos. Estudios experimentales con animales no humanos confirman la presencia de una lesión grave después de repetidas aplicaciones de golpes de baja intensidad a intervalos de 5 a 20 segundos. ¿Y con qué fuerza puede golpear un boxeador? Tatum contra Simpson. Un pugilista profesional puede golpear con una fuerza equivalente a 5 veces su propio peso. Así pues, un welter ligero de 63 kilos puede dar un golpe de 319 kilos, tal como fue expuesto en el programa de Sports Science, aunque cabe decirse que para un adecuado cálculo de la fuerza de un golpe, es necesario tomar en cuenta variables como la fuerza de aceleración, el centro de gravedad y la superficie de contacto, que suele ser de unos 30 centímetros cuadrados y que varía de acuerdo al tipo de guante empleado. Volviendo al síndrome, los síntomas más comunes de esta condición son la demencia y el parkinsonismo. Además de esto, las personas afectadas pueden desarrollar falta de coordinación y presentar problemas de habla. Los síntomas pueden aparecer muchos años después de haberse originado el trauma o incluso después de una pelea en la que se recibieron fuertes golpes. Esta demencia puede desarrollarse gradualmente o, como ya se había mencionado, de manera rápida tras un combate especialmente duro. Por lo general, esta hace su aparición cerca del final de la carrera o en los primeros años de jubilación. La demencia puede comenzar su desarrollo entre los 7 y 35 años de iniciada la carrera, o incluso varios años después de que se tuvo la última pelea. Como se puede apreciar, la aparición de la demencia pugilística varía considerablemente, esto debido a diversos aspectos particulares del caso en cuestión. Los principales hallazgos neuropatológicos en la demencia pugilística, de acuerdo a una investigación de McKee y sus colaboradores, son atrofia de los hemisferios cerebrales, del lóbulo temporal medial, el tálamo, los cuerpos mamilares y el tronco cerebral con dilatación ventricular, reducción del peso cerebral, agrandamiento de los ventrículos lateral y tercero, adelgazamiento del cuerpo calloso, ventanaje del cavum septum pellucidum. Y cicatrización y pérdida neuronal de las amígdalas del cerebro. Todas estas alteraciones a nivel cerebral se reflejan en la vida cotidiana con problemas de memoria, cambios conductuales y de personalidad, parkinsonismo y anormalidades del habla y la marcha. Quizá recuerden el caso de Mohamed Ali, que en 1982, ya retirado del cuadrilátero, haría público su padecimiento de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué tan común es la presencia de esta demencia en exboxeadores? Las precauciones que se han tomado respecto a la práctica de este deporte han influido en la disminución de la aparición de esta demencia, aunque por otro lado la presencia de daño cerebral leve o presente a un nivel subclínico es relativamente común. Un estudio epidemiológico de Roberts realizado en 1969 con 224 exboxeadores británicos concluyó que la mitad de estos presentaban anormalidades neuropsiquiátricas y la demencia pugilística se evidenciaba en el 17% del total de la muestra y en el 28% de los boxeadores mayores de 50 años. ¿Cómo evitar que los boxeadores desarrollen esta patología?
Mucho se ha discutido al respecto y las voces de los especialistas han sugerido, desde la prohibición de este deporte hasta modificaciones a reglas que involucren cierto número de golpes permitidos a la cabeza del rival durante el combate. Algunos enfoques menos radicales sugieren la creación de mecanismos para identificar y suspender a boxeadores con signos tempranos de demencia pugilística. También se sugiere incluir registros médicos obligatorios y una constante revisión neurológica y neuropsicológica de los boxeadores activos. Por último, se consideran estrategias educativas que involucren informar a las personas respecto a los riesgos presentes en la práctica de este deporte. ¿Tienes alguna sugerencia para prevenir la demencia pugilística y que yo no haya mencionado? Házmela saber en los comentarios. Cuéntame, ¿te gusta el boxeo y los deportes de contacto? ¿Crees que vale la pena practicar este deporte aún con los riesgos que conlleva? Coméntalo. Y como siempre, podrás encontrar las referencias que empleé para la creación de este audiovisual en la descripción del video. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo en tus redes y suscríbete a nuestro canal. Eso nos ayudaría mucho a seguir haciendo este tipo de materiales. Hasta luego. Sí, puedo aceptar la proposición según la cual la vida es una metáfora del boxeo. En uno de esos combates que siguen y siguen, asalto tras asalto, jabs o golpes rápidos, golpes cerrados, enganches, ninguna certidumbre, de nuevo la campana, y de nuevo tú y tu adversario, en pelea tan pareja que es imposible no ver que tu adversario eres tú. ¿Y por qué esta lucha en una plataforma elevada y cerrada por cuerdas como un corral, bajo luces calientes, crudas e inmisericordes, en presencia de una muchedumbre impaciente? Esa especie de infernal metáfora literaria. La vida es como el boxeo en muchos e incómodos sentidos, pero el boxeo solo se parece al boxeo.